¡Bombazo! Mayeli Alonso confirma la confesión de Lupillo Rivera que le sería infiel con una participante de la Casa de los Famosos, Silvia del Valle, La Bronca. Hello, llamitas encendidas, coronel, soy Carol, dándole la bienvenida al canal donde le ponemos neón a la opinión a todo lo que está trending topic en social media. ¡Familia! ¡Qué bombazo el día de hoy! Lupillo Rivera continúa soltando la lengua en la Casa de los Famosos. En esta ocasión la historia se repite en cama, en la oscuridad, bajo ese lente que nunca duerme de la casa. Pero esta vez junto a Ariadna, confiesa que hace 20 años, hace dos décadas atrás, conoció muy bien a Silvia del Valle La Bronca. Tanto que sabe no cuántas pecas tiene en la espalda, sino cuántos pelos, familia. Hola, soy el guapo robotico para recordarte. Suscríbete, marca la campanita, da tu like y comparte. Déjame un corazón. La Bronca, ¿no? Es que la Bronca sabe mucha de mi historia. Claro. Entonces, si La Bronca algún día saliera a hablarlo del pasado mío, yo sí le dijera, ¿quieres hablar del pasado? Pues hablemos del pasado. Vamos a hablar del pasado. Lola iba a abrazar así, volteara la cámara. Y iba a gritar, ¡ese Jadiri! Soy otro artista más que sé que todo su pelo es chino natural. Párate, Bronca, detrás de mí. ¿Chino es curly? No. Sí. Imagino. Es que yo conocí a La Bronca muy bien, la conocí. ¿Pero qué significa cuando le dices que su pelo es chino natural? Por eso te digo, yo la conocí muy bien a La Bronca. Básicamente. Ah, ya. Oh, wow. ¿Hace ¿sí? 20 años? Pero ella actúa como si nada. Sí, claro. Pero el Habibi no va a entender. No, sí, va a decir, uy, ¿qué? Te va a decir Salam Aleikum. No, es que el Clovis y yo a veces nos sentamos a hablar puras babosadas. Me encanta. Y eso que las películas han estado suaves. Sí, sí. Porque con lo que uno dice. Y quiere decir acá, que van a poner la. Van a poner la del Guti. Van a decir todo lo que decimos del Guti. Si vas a diciendo. En primer lugar, eso me suena a mí como amenaza, familia. Si La Bronca habla de mí, de lo que sabe de mí, entonces yo le digo a su nuevo esposo que yo fui uno de los otros artistas igual que yo que se acostaron con La Bronca. O sea, La Bronca cuenta mis secretos, yo cuento el de ella, lo revelo. Ahora entiendo cuando entró La Bronca a la Casa de los Famosos, se le lanzó a Lupillo como con ganas, y eso es mi opinión, hasta diciéndole que se le antojaba una fantasía con él y que Lupe se la podía cumplir. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo has estado? ¿Cómo me ves? Hace años que no. Es espectacular, me va súper bien. Cuando supe que Lupillo estaba en la casa, dije... Yo también. Ya. Yo sentí que... ¿Te conozco? No, mira que yo no lo... El 26 va a salir. Yo tengo una fantasía contigo. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Cómo? ¿Qué fantasía es? ¿Tengo una qué? ¿Una fantasía? ¿Fantasía? Sí. A ver. No me escuchaste. No me escuchaste lo que... No, es que... Espérate, me atoró la pinche bola en la pinche bola. ¿De qué estamos hablando? Yo quisiera aventarme un dúo contigo. Un dúo. Ya cambié la fantasía, ¿verdad? Y tengo la canción. Mándamela. Igual, no, hombre. Yo ahí tengo el estudio. Y a lo mejor la toco ahí en mi radio. No sé, no toca nadie más. Ahí La Bronca mañana la voy a tocar. Tú y las nubes me traen muy loco. No soy cantante ni quiero ser cantante, nomás es un pinche capricho mío. ¿Y entonces, ando volando, vamos.
Nomás porque no me quieres. ¿Se arme? Voy a grabar todas esas canciones otra vez. ¿Te las estoy robando? Cuando yo vi a su familia, dije, no, pues, wow. Hasta me cuestioné. Dije, o sea, ¿que realmente se casó? ¿Será que la boda fue mentiras? Ahora entiendo por qué le caía tan gorda la Tali. En fin, entonces, si esto pasó hace 20 años, saquemos la calculadora. Sería ahí como por el 2004, si no me equivoco. Lupillo Rivera y Mayeli se conocieron en marzo del 2003, cuando ella fue a uno de sus conciertos en Chihuahua, México. Ambos han insistido a que ella estaba separado cuando comenzaron a salir. Sin embargo, las fechas muestran que todavía estaba casado con su esposa anterior, María Gorola, madre de sus otras hijas, que por eso no se podía casar con Mayeli. Luego de vivir en unión libre, nació su hija mayor, Guadalupe Carisma Rivera, el 4 de agosto del 2004. Sí, así como lo escucharon. Lupillo, 2004. Luego, Lupillo le conoció los rizos, el colocho, el curly, el rizo, a la bronca en el 2004. Mientras meditamos en esa noticia, ¿verdad? En esa fecha, en ese año, movemos al siguiente. Lupillo Rivera y Mayeli se comprometieron en noviembre del 2005. Luego, Lupillo y la Maya se casaron el 29 de abril del 2006. Entonces, dígame usted, señor y señora, llamitas de día color neón, familia LED, ¿le pusieron los cuernos a la Maya? Sí. Sí, en mi opinión, en mi opinión. Pero Mayeli, con sucesor de zorra activado, parece que la venía a venir. Ya sabía, ya lo presentía, ya sentía algo que estaba pasando. Y ahora, sin querer queriendo, confirma que sí había una relación entre Lupillo y la zorra, perdón, y la bronca. Escuchen ustedes. Dice, qué bonita te ves. Oh, thank you. Dice, ¿qué opinas de Mariana? Chicas, me hubiera gustado que en vez de Mariana se hubiera ido la bronca. O sea, hay que ser sinceras. Vamos a hablar sinceramente lo que es. La bronca es una... Desde un principio les dije, a mí me caí súper mal. Se me hace una súper cizañosa. Ahora, tira se la piedra y esconde la mano. Ajá, tira la piedra y esconde la mano. Y luego también se me hace... Que ocupo los tripés, chicos, de la camioneta. Se me hace que ella se juega mucho diciendo, ay, es que Lupillo es mi amigo. No era su amiga. Y yo creo que no tiene ni sus teléfonos. Se hablaban cuando él iba a entrevistas a la radio, etcétera, etcétera, que yo a veces lo acompañaba. Pero ella no es amiga de él. Que no lo confunda, que lo conoce, que no sé qué. Pues sí estaban en Los Ángeles, o sea, en el negocio en Los Ángeles, pero eso no quiere decir que son amigos. No son súper amigos, claro que no. No saben nada de él. Nunca tuvo una relación de amistad con él, ni de ningún tipo. Y no, chicas, o sea, eso me cae súper mal de la gente. Ay, somos amigos, no eras amigo. Bitch, no era su amiga. Sorry, no era su amiga. Y caes mal. Porque tiran la piedra y esconde la mano con él muy amiguita, luego hablan mal de él. Y está creepy ese rollo, a mí no me gusta. ¿Por qué te metes? Me meto porque me gusta el show. Me gusta porque si tú, que no eres nadie, o sea, que tú no eres nadie, o sea, me refiero, no eres familiar de nadie, no estás familiarizada, vaya, con el show. Te metes, imagínate yo que estuve en ese show, aunque fue por un corto tiempo, trabajé para Telemundo, de hecho me han invitado, les voy a enseñar, me han invitado a todos los programas de Telemundo a dar mi opinión y no voy porque me gusta más compartirlo aquí con ustedes. Me han invitado para La Mesa Caliente, me han invitado para Siéntese Quien Pueda, me han invitado para todos los programas de Telemundo. Me han invitado para una gira de programas en Telemundo.
y no he ido porque no quiero. Me da hueva viajar a Miami. La bronca habla mal de Lupillo. ¿Qué piensas de eso? Pienso que la bronca ya se tiene que ir a su casa. ¿Que no extrañaba mucho a sus hijos ya? Yo lo vi que extrañaba mucho a sus hijos. Ojalá y el cuarto la nominen por odiosa. Lamentablemente, Mayeli, la bronca en verdad no era amiga, como tú dices, de Lupillo, tienes razón, pero sí fue su amante. Fueron amigos íntimos, la bronca le conoce muy bien, tanto que lo conoció con pelo, y no hablo del de la cabeza de arriba. Conoce sus secretos, al punto de que Lupe teme que la bronca los cuente. Al punto que le está amenazando de decir, si tú cuentas, yo le digo a tu marido que yo fui amante hace 20 años, que te conozco, que tiene rizos y no los derriba. Tanto así, familia. Entonces, Mayeli, yo sé que la detesta porque se la duelía, algo presentía, pero ahora está escuchando de que su instinto no le falla, su radar no le falló, la que falló fue ella, porque no se dio cuenta, le engañaron en su totalidad y terminó casándose con él, con Lupillo. Ay, familia, ¿qué les puedo decir? Qué pena que ventilen tanto en un programa de televisión sabiendo de que los están grabando las 24 horas. A nosotros tal vez no nos enseñen las 24 horas de todo lo que pasa, porque ellos manipulan pues qué se ve y qué no se ve. Pero siempre están en riesgo de que se vea lo que la producción sienta, que es para que la gente se deleite, se divierta, le suba la audiencia, lo van a hacer. Y es lo que están haciendo. Es lo que están haciendo. Familia, no se les olvide, número uno, de que tenemos el podcast del martes, ¿ok? Lo tenemos a las 2 Pacífico de la mañana, 4 Centro. Ya saben, 4 Centro, 2 Pacífico de la mañana, el martes. Les tenemos, familia, lit. Se van a quedar sorprendidos, pero no queremos adelantar nada porque nos hemos dado cuenta que cuando adelantamos mucho, viene otra persona que no solamente ustedes nos escuchan, mis llamitas encendidas con neón, hay otras personas que crean también contenido, que tienen podcasts, que se nos han adelantado de algunas cositas que nosotros hemos querido mostrarles en primicia. Por eso es que ahorita vamos a guardar silencio del tópico, pero sí les vamos a decir de que viene algo caliente. Caliente. Para el martes tenemos cita, ya saben, 4 Centro, 2 Pacífico de la mañana, AM, tempranito, en el carro, en su casita, en la escuela, en el trabajo. Sintonícense a nosotras aquí en Carol Tamiko Talk, nuestro podcast. Les vamos a poner el link siempre en la sección de la comunidad para que vayan a verlo. Ok, pendientes. Ahora díganme, ¿qué opinan de ese bochinche? ¿Qué opinan de la confesión de Lupillo? ¿Qué opinan de la reacción de Mayeli? ¿Qué opinan? ¿Le pusieron los cuernos a Mayeli con la bronca? Ay, me encantaría saber su opinión. Llamita bien encendida con mucho neón para comentar. Y si no lo han hecho todavía, ¿ya saben que se nos casa Mayeli? ¿Con Lupillo? No, no sé, vayan a ver.